Y vamos a Tijuana con Francisco Santana, enviado especial. Francisco, muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Fíjate que buscando historias de migrantes aquí en la zona industrial, la zona de maquilas de Tijuana, somos testigos de un incendio muy, muy fuerte y aparatoso. Estamos sobre la calle 12, justamente en la colonia conocida como zona industrial, en donde una de estas enormes fábricas, que son naves industriales de bastante, de dimensiones bastante considerables, pues en la parte trasera se está incendiando, como lo observas ahora en la imagen de mi compañero Gabriel Tinoco. Quiero comentarte que se ha dicho aquí por parte de los elementos del heroico cuerpo de Tijuana, de bomberos de Tijuana, que se está consumiendo papel y plástico, lo que genera una enorme e intensa columna de humo negro, bastante densa, que se observa prácticamente desde la zona río de Tijuana a unos 14, 15 kilómetros. Recordar que la orografía de esta ciudad de Tijuana permite la vista a través de diferentes cañadas, pues esta enorme columna de humo negro se observa prácticamente desde toda la ciudad. Y debo decirte que la emergencia se lanzó a través de los diferentes cuerpos de emergencia. Los bomberos de esta ciudad llegaron inmediatamente con vehículos, carros bomba, pero estos vehículos únicamente generan presión para arrojar agua, por lo que ya ha sido necesario, como se observa en esta imagen, que una pipa, al igual que otras más que ya vienen en camino, se den cita en esta zona para poder controlar este incendio, que es bastante considerable. He platicado con algunos de los elementos de bomberos y me han dicho que de manera oficial todavía no tienen reporte de lesionados. Lo que sí es cierto es que la intensa movilización de cuerpos de emergencia que se genera en este momento en la zona de Otay, aquí en Tijuana, pues es perceptible para todos los vecinos de esta zona en medio de este enorme incendio que, como tú observas, ahí de fondo se alcanza a ver uno de los bomberos que debe de medir quizás 1,80 m. Imagínate, las llamas deben de alcanzar por lo menos unos 20 metros, generando esta enorme y densa columna de humo negro que, como te decía, se observa prácticamente desde muy lejos y prácticamente desde toda la ciudad de Tijuana. Así las cosas, Raúl. Francisco, por el tipo de construcciones que observamos, se ve que es una zona industrial. ¿El fuego está lo suficientemente contenido para que no se extienda a otras fábricas? Sin duda, es una zona industrial. Le voy a pedir a Gabriel Tinoco que nos muestre a la derecha la calle 12. Esta zona industrial, pues como tú podrás darte cuenta, las calles son bastante amplias, no existe la posibilidad de que el fuego brinque a otras de estas fábricas, pero también debo decirte que de fuera de este cinturón de aproximadamente unas 20 manzanas hay viviendas, y lo que genera la expectativa por parte de los habitantes de toda esta zona, porque pues la columna es muy densa y no saben bien a bien en dónde se sitúa. Pero para tranquilidad de las personas que nos están viendo, es precisamente en una nave industrial en la parte trasera. No es una zona habitacional como las hay mucho en esta zona, y finalmente ya están laborando los bomberos. Hay 4 carros tanque que observo en esta toma de mi compañero Gabriel Tinoco, y una pipa que se ha sumado, pipa de bomberos, y se ha pedido que se den el paso a los vehículos de emergencia de otros lugares para que traigan justamente a este sitio más pipas con agua para poder contener este incendio. Se ha dicho también, lo he escuchado a través de sus frecuencias, que va para largo, así lo dijeron, va para largo, traigan todas las pipas que puedan, porque es un material bastante combustible que genera enormes llamas, que pues por ahí yo debo de alcanzar ver algunas que tranquilamente alcanzan, como te decía, los 20 metros de altura. Gracias, Francisco Santana, por el reporte. Quedamos al pendiente. Buenas tardes.